Hombre, antes me sentía mal porque yo dije, ojalá que fuera como los demás, así que no tenga ningunos problemas. Tenía miedo, me daba vergüenza decir las cosas. Me decían que era pesado. Los niños no le aceptan, que a él no le, si juega cualquier, no le pasan el balón. Que 3 años que llevaba en el colegio ya me empezaban a insultar, a pegar, me dejaban de lado. No lo entiendes, porque en el fondo es un niño y quiere jugar y quiere integrarse. Que me llamaba retrasado y esas cosas no me gustaban. Ya de por sí la palabra discapacidad no me gusta, o sea, decirla yo, porque como que al decir eso como que me, o sea, como que me separa de otras personas. Estoy trabajando en hostelería, pues en la sala, así como limpiando y manteniéndola bien. Algunas veces he hecho entrevistas y me han dicho no por tener discapacidad. Y yo pienso que no estamos sensibilizados con este tema. A lo mejor no pueden hacer 50 cosas, pero hacen 2, las hacen bien. Y si esa gente puede, ¿por qué yo no voy a poder? Lo que pasa es que le tengo que echar más narices. Que con tesón y con esfuerzo todo se puede. Como el no ya lo tenemos, pues adelante. O sea, a lo mejor lo que para ti poner una lavadora es algo habitual, para mí me siento realizado conmigo mismo. El transporte es muy bien, pero el dinero de las vueltas es lo que me lía un poco. Pero de verdad que llega un momento en que son capaces de hacer perfectamente todo ese tipo de cosas que son el día a día. No lo entienden. Pues te hacen un comentario, ay, qué tonta eres, no sé qué, ay, pero si es fácil, no sé qué, ay, qué tonta, pareces una subnormal o lo que sea, y comentarios fuertes. O en uno me lo daban poco adaptado, o me lo daban demasiado adaptado y mi cabeza veía que interiormente, Irene, tú puedes dar más de ti, tú puedes hacer más. Es una asignatura que ahora mismo no está en el aula y que debería de estar, ¿no? La humanidad. Y la humanidad se alcanza a través de la diversidad. Bueno, mi experiencia escolar fue muy intensa. Me intentaba integrar, pero ellos se apartaban de mí. Yo soy el que recuerdo que la etapa del colegio fue muy dolorosa. Cuando era pequeño lo veía que se metían con ella, ella no era capaz de desarrollarse como el resto de la gente. Muchas veces sentía impotencia. North Hollywood skyline.